¿Qué tal, buen de amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, donde más, aquí en la emisión de DGES TV. ¿Quién suscribe? El de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia, de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tendremos un programa un poco, no con tanta carga histórica, sin tantos datos que a veces nos hastían, sino un programa un poco más a lo que estamos viviendo. Estamos en año mundialista, regularmente el mundial de fútbol siempre se hace en los meses de junio, julio. Este año, por la cuestión temporal del país sede, el país anfitrión, que es Qatar. Qatar, un país que tiene 40 años de existencia realmente, después de que se quita el yugo de Inglaterra en los años 70, es un país que era muy pobre, un país de pescadores que de la noche a la mañana, de un miércoles para jueves, se hizo uno de los grandes países del mundo, uno de los más ricos por su gran concentración de gas natural y petróleo. Qatar 2022. La historia de los mundiales empieza, por supuesto, en 1930. Estamos ya 8 años de cumplir 100 años de la justa mundialista de fútbol. Por supuesto, el evento considerado deportivo más importante del mundo, sobrepasando las Olimpiadas y sobrepasando el Super Bowl. México ha estado presente desde la primera justa mundialista en Uruguay, Uruguay 1930. El día de hoy hemos destinado este programa un poquito más amable, un poco más dicharachero, vamos a decirlo así, con, por supuesto, un programa de datos curiosos en torno a la selección nacional en las justas mundialistas. Hemos de decir que ha participado con este evento de Qatar 2022 en 16 mundiales. Por ejemplo, ha sido una participación muy activa. La Federación Mexicana de Fútbol se crea en 1922. Este año se cumplieron 100 años de la creación de la Federación Mexicana de Fútbol, que bueno, en un país sin memoria, lamentablemente, pasó sin pena ni gloria esta fecha de los 100 años de la Federación Mexicana de Fútbol. Dentro de un año, esperemos que pueda celebrarse, se estarán celebrando 100 años de la creación de la Selección Nacional, un año posterior a la creación de la Federación Mexicana de Fútbol, se crea el primer contingente seleccionado en distintas pugnas, distintos partidos internacionales. Para 1930 no hubo eliminatorias, simplemente hubo la convocatoria para participar a México, a la Federación Mexicana de Fútbol. En 1929 le llegó la invitación para poder participar en esta justa mundialista. Por supuesto que México participó. Los primeros días del mes de junio de 1930 del Distrito Federal, para ser más exactos, y es así, no me la van a creer, pero desde Circunvalación, en la famosa Merced, salió un pácar, un carrito muy, muy pequeñito, dando viajes hacia lo que era Orizaba, Veracruz. De la Merced van a salir a Orizaba y de Orizaba al puerto de Veracruz para irse en barco hacia Cuba. De Cuba van a subir al norte, hacia Nueva York, y de ahí va a salir la embarcación hasta Río de Janeiro, y de Río de Janeiro a Montevideo. Va a ser una travesía en barco de más de un mes, para llegar exactamente el 13 de julio de 1930. Ahí se van a dar cuenta que, curiosamente, lo que es el destino de la vida, a México le va a tocar ser el partido o pertenecer al partido inaugural del Mundial. El primer partido que juega cualquier nación en un Mundial la va a disputar México. México va a disputar este partido, lo va a disputar con Francia, donde el primer jugador que toque el balón en un partido mundialista va a ser un mexicano. Va a ser un mexicano, el cual va a tener la primicia de tocar el primer balón al iniciar el partido en ese día, que por cierto era jueves 13 de julio de 1930 a las 3 de la tarde, en un partido, en un estadio que se va a llamar Las Casitas,
que ya está extinto en el Uruguay. El gusto, el fervor nos va a durar poco, porque al minuto 19 del primer tiempo va a ser la primera anotación por parte, por supuesto, de Francia. Ese partido va a quedar 4-1. Vamos a tener el gol de la honra con un jugador que era orgullosamente jugador del Atlante, de nombre Juan Carreño y de apodo El Trompito, porque era bastante chaparrito a forma de trompo de este juego lúdico de niños. Pues, por supuesto, Juan El Trompito Carreño va a ser el primer jugador mexicano que va a meter gol en un mundial. Va a ser en el minuto 42 del segundo tiempo contra Francia. 4-1 va a quedar este partido. Posteriormente, 3 días después, por supuesto, el día 19 de julio, México va a enfrentar a el contingente de Argentina. Ahí también un mexicano va a ser en ese partido pasando sucesos interesantes por la misma vía del jugador Manuel El Chaquetas Rosas, un jugador que también era de Atlante en ese momento, va a ser el primer jugador que va a anotar un autogol en un mundial. Va a ser Manuel El Chaquetas Rosas en el primer tiempo, en el minuto 19. Pero después se va a reivindicar, porque también va a ser Manuel El Chaquetas Rosas el primer jugador en un mundial que va a anotar gol por la vía del penal. Entonces, curiosamente, México fue anfitrión en tanto en un autogol como en un penal, donde Manuel Rosas va a meter gol. Anotó 2 goles, uno en su contra, uno a su favor, pero bueno, va a ser esos datos curiosos justamente de México en los mundiales. Para el contingente de Italia 34, no va a participar México, lo van a eliminar, Estados Unidos lo elimina y va a ir a Haití, va a ir Cuba, va a ir a Estados Unidos, pero México no va a ir a este mundial. Para el mundial de 1938, no va a ir tampoco México. Sí pudo calificar, pero el mundial iba a ser en Argentina y se lo dan a Francia. México se solidariza con su coterráneo de su continente y no va a ir, se va a declarar en huelga y no va a ir a este mundial. En toda la década de los 40 no va a haber mundiales. ¿Por qué? Pues por la Segunda Guerra Mundial, que azotó completamente a todos los países. No va a haber partidos y se va a reanudar la justa mundialista hasta 1950 con el Mundial de Brasil 1950, donde a México también le toca ser el que va a inaugurar el partido. Y curiosamente lo va a inaugurar, pero no solamente inaugura el partido, sino inaugura el estadio, que era el estadio para ese momento más grande e imponente de todo el mundo, el famoso Estadio Maracaná. A Brasil y a México le va a tocar inaugurar, por supuesto, este estadio lo va a inaugurar un día 24 de junio de 1950. No va a haber goles por parte de México. Brasil nos da una rastriza de 4-0, por si esto fuera poco. Pero bueno, inaugura México este Estadio Maracaná. Después se va a disputar la vida con Francia, también nos van a ganar. El único gol fue 4-1, como en 1930. El único gol mexicano lo anota Ignacio Casarín, un jugador que también era del Atlante, que, por ejemplo, a él se le deben películas interesantes. Por ejemplo, esta película de Los Hijos de Don Venancio, y vuelven Los Hijos de Don Venancio, una película de 1950, en ese mismo año del Mundial, donde el gran actor mexicano Joaquín Pardavé pues va a protagonizar una película que causó furor en su tiempo, que fue Horacio Casarín. Pues este futbolista fue el primer futbolista que salta a la fama ahora como actor. Ahora ya hay bastantes, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, han hecho películas, pero el primero fue Horacio Casarín, jugador del Atlante, que protagoniza junto con Joaquín Pardavé Los Hijos de Don Venancio. El tiempo se nos fue como agua entre las manos. Vamos a destinar una segunda parte a este especial de México en los mundiales. Hay cosas muy chuscas, cosas muy lamentables también, vamos a ser sinceros, pero bueno, eso será en la siguiente emisión de este programa especial.
de datos curiosos de México en los mundiales. Gerardo Olvera Flores les agradece su fina presencia. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.